Hello, Hello, teacher. how are you? Hello, CK. Fine. Hello, teacher. How good are afternoon, you? Teacher. Good afternoon, everyone. How are you doing today? Good, bad, so. Good. Excellent, very good. What is it? It's hot. Today is hot. Today is really hot. I know. And I live in Usulutan, so just imagine how good hot it is here. Really? Yeah. Good afternoon. So it's you really live in Usulutan? Yes, I live in Usulutan. Wow. It's really hot in here. Yes. So hot. I know. That reason I'm wearing a short sleeve shirt today because it's really hot. Usulutan is more than hot than it's more hot than San Miguel, teacher. Oh, San Miguel is hotter. Yes. Oh, okay. Yes, San Miguel is hotter. I believe so. Like when I go there, I think it's hotter. Do you but live? La Union is more than it's, yeah. La Union is really, really hot. You can feel the heat. Yeah, it's really hot in La Union. Like in the hell. Yeah, well, I don't know how hell is of how hot is hell, but yeah. I'm just kidding. Guys, can you send the link to the one that is asking there in the WhatsApp? ¿Alguien puede enviarle el link al que está preguntando en WhatsApp? Si no, lo busco yo y lo comparto. Pero si ustedes podrían, me ayuden con eso. En la descripción del grupo está el link para entrar. Yeah, it's true. Okay, ya. A ver si lo ve. Bueno, igual ahí lo mandaron ustedes también. Y el mismo fue el que lo mandó. Que lo está pidiendo, lo había mandado antes. Okay, you guys. So, we're going to start with the class today, but first of all, I have something to tell you. Yo tengo que decirles. Do you remember the class que tuve un problema técnico? Bueno, fuera de mis manos el internet que se fue y esto. So you remember that, right? So vamos, y espero su comprensión, vamos a tener que recuperar esa clase. Pero no vamos a recuperar 15 minutos, vamos a recuperar la hora. Ok, so tómalo como un refuerzo extra, tiempo que vamos a tener para poder estudiar y nada más que vamos a volver a ver un poco el mismo tema que vimos ese día para que complete la clase que valga como por ese día. Y sería, a ver, creo que es este viernes, déjenme confirmar bien a ver si no les estoy mintiendo. Yes. Yes, este viernes. Eso sería este viernes siempre a la misma hora, a la 1 p.m., así como nos conectamos de lunes a jueves. Yes. Teacher, y bueno, por lo menos en mi caso, yo el viernes tengo que trabajar de día. Este, ¿habrá problemas si no me conecto? Sí, porque los 60 minutos que les cuenta a ustedes Zoom se le van a contar de ese día, no de la clase anterior. Entonces sería apropiado que se conecte. Más sin embargo, si está trabajando o algo, yo como consejo le daría que tal vez ponga una recarga o algo y esté conectada, aunque sea sin cámara y sin audio, pero esté ahí para que esos minutos le cuenten. Ok. So, sí, igual eso quería preguntarle porque... yo tenía entendido que las clases eran de lunes a jueves, ¿verdad? Correcto, pero esta es una recuperación. Okay. En mi caso, yo estoy tomando unas clases
el día viernes, pero me voy a conectar porque vengo de Santa Tecla. Me voy a conectar como siempre, pero así como la vez pasada que anduve manejando. Ah, ok, ok, oye, ok. En lo que viene sería, ¿verdad? En lo que vengo, cabal. Okay, sí. Ok, perfecto. Pero los demás y las demás, ¿o les motivaría que estén el viernes aquí en el mismo horario? Porque esos 60 minutos cuentan a su porcentaje final de participación. ¿Ok? ¿Yes? Ok, very good. Entendido todo ahí. Yes, teacher. Excelente, yes. Gracias. Cuando yes, me dicen yes. Very good. Así siento que no estoy sola hablando, ¿verdad? Right, yes, okay, very good. Yes, teacher. Ricardo ahí jugando, right? I can yes, see miss. It, very good. So please pay attention here. Okay, guys, so esto sería el anuncio que les tenía, ¿verdad? De lo que tenemos que hacer, que va a ser la clase el día viernes a la 1:00 p.m. en recuperación por el problema técnico que sucedió, si no recuerdo, sí, la semana pasada. Yes, exactly. Okay, guys, do you have any questions about the platform? Questions, preguntas sobre la plataforma, cómo van avanzando? No. No, all good. ¿Todo bien? Por mi parte, no. Okay. Yo he avanzado hasta la lección 3 y el examen, uh-huh. Pero la lección 4 no la he comenzado. Está bien. Podemos dejar para la próxima semana, ¿verdad? Porque dijo usted que hasta el 21 o 22 teníamos. Sí, como les expliqué en fechas ayer, aquí tengo otra vez este tema, la sección 4 la pueden terminar el 13 de abril, 14 de abril a más tardar. ¿Verdad? Yo les di ahí las fechas. Esa es la never mind. Semana 3, ya. Yeah. Sección 4 la pueden terminar hasta el 20 de abril, 21 de abril, ahí. Y después tenemos la semana 4, que va con la sección 5 y examen final, que yo les pedí que el martes 27 todo tiene que estar terminado. ¿Yes? So, yes. Así es como haríamos esto. Yes. So, para este miércoles 14, o sea, mañana, tendremos que haber terminado la sección 3, la sección 3 y el examen de la sección 3, el midterm que está ahí en la sección 3. Y luego vamos con la sección 4, el 20 de abril, el 21 a más tardar, hagan el 20, no esperen que sea el último día. Y para la última sección con examen final sería el martes 27. O sea que el martes 27 es el último día que usted tiene, porque el miércoles 28 que estemos en la clase, usted tiene que tener completa la plataforma. O sea, viene a clase con una plataforma completa. ¿Ok? So, any questions? No? All good there? Si ustedes van por la sección 3, excelente, porque ahí tienen que ir y terminarla para mañana hasta el examen, para que yo verifique sus notas. Quienes dijeron que ya lo tienen completo, that is okay. Hasta la sección 5 veo que tienen ya unos. Okay. So, let's go with the attendance. Cámaras encendidas. Todos y todas. Nombres completos, por favor. Veo que me faltan un par aquí con nombres completos. José, se lo voy a cambiar. Y ahí también los temas que le falta, please. ¿Cómo aparece en el DUI? Ese nombre debe estar. Ok. I'm gonna start. Voy a iniciar. Vamos a ver la vista de hablante. Para que usted diga, I'm here. Let's go. Alicia Marlene García Asensio. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here, teacher. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here, teacher. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here, teacher. Claudia Janet Ramírez Fernández. I'm here, teacher. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here. Diana Guadalupe Trigueros de León. I'm here. Tilia Yacira Carranza Arias. ¿No está? Elsie Cristina Coreas. I'm here. Fátima Abigail Luna Chilín.
I'm here. Okay. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Iris Wendy Rivera de Abrego. I'm here. Toana Araceli Hernández Medina. I'm here. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. Josué. Acaba de estar ahí oriendo. Okay. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Caterin Tatiana Galvez López. I'm here. Manuel Alonso Flores Merino. Maylin Lili Moreira Acevedo. I'm here. Okay. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. Okay. Mónica Judith Patiza Capa. I'm here. Ricardo Josué Naranjo Alegría. I'm here, teacher. Okay. Yancy Yvette Mejía Maravilla. I'm here. Teacher. Yeah. Creo que Josué Adalberto dice que le está fallando el Inter. Yeah, I can see that. Sí, pues en el chat. Mm-hmm. Yes. Sí, pero lo veo ahí, está conectado, ¿verdad? Solo que el interés, like, he has problems with that. Okay. No one else? Nadie sí, se conectó en lo que estaba pasando. Sí, José, ya le puse la asistencia, ahora ya lo escucho. Yo me conecté recién. Ajá. Teacher. Yes, José, ya le puse la asistencia. Y que Manuel me Medina, que teacher. A ver, dígame José, después voy con Manuel. Dígame José. Es que me sale usted que su que se va seguido, pero su imagen me sale que se, o sea, se queda ahí estática, que ya no avanza. No sé, quizás. ¿A todos los demás se hace freeze con mi imagen? No, entonces creo que es el internet. Yes, no. Es the internet, no. José. Okay, so I'm gonna be aware of that. Yeah, ya puse asistencia. Don't worry. Okay, let's go with Manuel Alonso, right? Él se conectó. Very good. Excellent. Thank you, Manuel. Okay, yeah. I have a question. Yeah. I don't remember imperative. ¿Para qué servía? You don't remember imperatives porque es el tema que vamos a ver hoy. And it's used to give like advice, to give orders, to give instructions. That's the usage of imperatives. Y lo que vimos ayer que decía, don't eat, don't use. ¿Cómo se llamaba ese tema? No era imperative. Oh yeah, it's two imperatives. Esos son los negatives. Los negatives of imperatives. Cuando decimos don't, los utilizamos para negar, como dar una negación de algo que no se puede hacer en el lugar de trabajo. For example, I was telling you yesterday, tell me some things. For example, let's say the class rules, las reglas de la clase. Hagamos eso, vamos a hacer the class rules. A ver, ¿qué creen que podría ser una de las reglas que yo siempre les pido? Mantener la cámara encendida. Ok. Okay. The camera turn on. Turn in the class. Turn on your camera. Okay. Camera. So that can be something. Something else. Don't eat. Don't eat during the class. Well, that is a rule. Don't eat during the class. Okay. What else? Don't. No. No faltar, teacher, no sé cómo se dice. Don't. Asistencia, o no sé. Clases. Okay. Don't miss classes. Don't miss classes. What else? What else? Tell me another. No comer. Rule. Well, don't eat during class. This is the second one. Don't eat during class is no comer. Okay, what else, you guys? No platicar mucho.
Well, here you have no one to no like, pasar en el celular. Play video games in class. Oh, thank you. That is a good time. Advice. Don't play video don't play games. Video games in class. In the class. Okay, very good. Well, that is a good advice. Thank you for that rule. What else? Like, don't be checking Facebook, right? Don't be on social media at the same time. Don't speak Spanish and well, English. Well, that class. Can be a rule. So, yeah, that can be a rule. Don't speak Spanish. Don't play video games in the class. Don't be on social medias. Okay? No estén en las redes sociales. Don't be on social medias during the class. So these are some rules right here, guys. And as you know, I was explaining to you, like in English, we always need the, what is it called? Like the subject, for example. It's not like como en español, que yo digo, como, voy, estoy en clases. I don't have to say like, yo como, yo voy, yo estoy en clases. Because with the verb, usted ya entiende, that I'm speaking about me, I'm speaking about myself. So, no tenemos que agregar el sujeto cada rato. But in English, yes, we do. Unless, on some cases like this one, this case that is like, turn on your camera, don't eat during the class, don't miss classes, don't play video games in the class, don't be on social media. So, those right there, you guys, are called imperatives. The imperatives are to give instructions, orders, advice. For example, if you drink alcohol, don't what? Don't drive. Don't drive. Exactly. Don't drive. Can you tell me like an advice, just one advice to be healthy, to have a healthy life? So write it in the chat and send it in private, right? Like you choose Inglés Corporativo, just my name, right? The ones that says Inglés Corporativo. Choose that one and send me an advice to be fitness or to be healthy at least. Por lo menos el saludable, no fitness. No, just mine. El que dice solo Inglés Corporativo. Okay. Perdón. Okay. Sí, es que escuché otra cosa, perdón. No, no, no. Ahí lo envían, a ese privado. Aquí, ¿verdad? No vayan a echar allá. Yeah, that's a good one. Short and good. No voy a leer los de todos para no darle copia a los demás, pero vamos a ver si todos agarran los mismos. Let's see. I'm waiting. That's another good advice. Teacher, no escuché qué vamos a hacer porque se me trabó el inter. Van a mandarme un consejo o una cosa que no se debe hacer para ser saludables. So, usando imperativos. The verbs, just the verbs. Okay, one more minute, then we start. ¿Cuánto vamos a mandar, teacher? Just one advice, just one. Okay, let me check. So I'm gonna read the ones that I have here. Okay, I didn't realize I have this message here. Wait a minute, you guys. Mm-hmm.
Okay, let's go. I'm gonna read the advices that you gave me. Son, estos son consejos que ustedes me están dando porque me vieron gordita, right? So I'm gonna do this. So work out, very good. Eat vegetables and fruit every day. That word is complicated to pronounce, vegetables, right? Eat vegetables and fruit every day. Do exercise, yeah. Don't eat junk food. Drink water. To be healthy, work out every day. Yeah. Don't eat bread every day. Yeah, bread. But the sweet bread, el pan dulce. Oh my God. ¿Quién se puede resistir? Oh my God. Don't drink soda pop or just soda. This okay. Don't eat sweets or candies. Yeah, that's okay. For me, it's not the candies, you guys. Para mí, el problema no son los dulces. Tal vez el pan dulce sí. Pero la sal, las papas fritas y esas cosas, oh my God, that is for me. Don't eat hamburgers, y lo que me están diciendo acá abajo. Don't eat sweets again, don't eat a lot of red meat. Okay, yeah, para ser saludable, no específicamente fitness, pero sí, las carnes rojas pueden ser un poco malas. Drink 2 liters of water a day, yeah, that is a good advice. Tengo mi agüita, right? So I'm following that advice. Tips to be healthy and be positive. Have a good attitude at any time in life. Okay, yeah, ahí podemos ver un imperativo donde dice have a good attitude. Drinks lots of water. ¿Saben que también tomar mucha agua es malo? Lo leí hace poco. Don't eat. What? Don't eat saccharides. What is that? ¿Qué es eso? Don't eat saccharides. Bueno, no lo coman. No sé qué es, pero no lo coman según el consejo que me dieron. Let's see. Okay, teacher. Don't eat crisp made. Food. Chris made food and drink plenty of water. Don't smoke. Yes, that is a good advice. Don't smoke because smoking is bad for your health and for your lungs. Do you know what is lungs? Do you know the meaning of lungs? Pulmones. Yeah, no, pulmones. Lungs. Okay, Miley, necesito el nombre completo, please. Ahorita me acabo de fijar que tiene solo un nombre y un apellido. Ahorita lo cambio. Mm-hmm. Eat nutritious food and drink plenty of water and seeds. Yeah, las semillas son buenas, no en exceso. Porque las semillas de marañón son buenísimas, guys, pero en exceso, yes. Y ahorita un montón, bueno, la que la cámara no. Yo no espinilla. Work in your mind. Oh, this is a good advice. Who gave this advice? Ricardo, I think. Work in your mind. On your mind, sería work on your mind and your body all day. Sí, no solo el físico, ¿verdad? También la mente. Eso, uff, si usted está mal acá, todo va mal. Don't eat fried things. Es que las cosas fritas son las mejores, ¿verdad? Okay, guys, you very good. So we're gonna go ahead with the next. Eat a lot of sugar. That is a healthy advice, like eat a lot of sugar, comer un montón de azúcar. Well, I don't know, you guys, what do you think? ¿Si sería un buen consejo ese or not? Right? Qué galán que me dieran ese consejo a mí, más la ayudante de dentista que está por ahí, que nos diga si podemos comer un montón de azúcar, ¿será bueno para nuestros dientes or not? No, ni no, para no, nuestro cuerpo. No, menos para no. El hígado. Well, yeah, I don't think so. Pero si me dieran ese consejo en el doctor, that is good. Okay, guys, let's go. I'm going to share my screen right here and right now. Can you help me read the topics for today, please? Let me check. Mayra, can you help me read the topics, please? Vocabulario. Mm-hmm. The second one? Pronunciation.
compound noun. Compound nouns. Thank you very much, Mayra. Y le digo un mensaje, creo, ¿verdad? It was like a really strong, como vibró el teléfono. Very good. Let's go with Iris. Iris, you want to tell me the date? La veo ahí bien animada. La voy a distraer un ratito. Okay. Tuesday. April 13th. Algo así, ahí vamos. And the date, I mean the year. 2021. Okay, 2021. Thank you very much. So the guys, the date that you heard is Tuesday, April 13th. Este es uno de los números más difíciles de pronunciar, como el 30, 13 y 3, ¿verdad? Pero en ordinales, 13th, 30th, yeah, so those are like hard to pronounce. 33 también. 33, yeah, but en fechas no, ¿verdad? En fechas no tenemos esa, eso menos mal. Right, so let's go with the objectives for this class. Can you help me read the first one, please, Andrea? Sure. By this class, you will learn vocabulary for stores and other places and discuss where you can get different things. Thank you very much. Solo repronunciamos esa palabra now. Discuss. Discuss. Thank you very much. Mercy, can you help me read the second one? This one? Es que no lo veo. No, me, no, no sé a dónde. Ah, aquí está. ¿Ya? Ahorita. By the end of this class, you will learn to some natural when saying compound nouns. Compound nouns. Thank you very much, Mercy. So, guys, primero voy a tomar una foto rapidito. Se me ha olvidado. So, a la one, a la two, a la one, two, three. Excellent. Very good. So guys, right there is talking about compound nouns. The compound nouns in English are like two words together that mean just one word. For example, when you say, let's talk about a compound noun. Yeah. Do you know what it means, tooth? Do you know the meaning of tooth? What is tooth? Diente. Okay. Diente. And brush, do you know what is brush? Cepillar. Cepillar. Cepillar o cepillo, cepillo, ¿verdad? Pero si decimos toothbrush, ¿qué es? Cepillo de dientes. Exactly. So esos son los que vamos a estar viendo el día de hoy. Los nombres compuestos que van de dos palabras, pero se refieren a una cosa. Yes? Compound nouns. That is what we're going to be talking about today. Let me share my screen again. And also things. So guys, here we have a couple of things that we can use in different places or we can buy in different places. So the first one that we have here is an aspirin. Aspirin. Where do you think we can get an aspirin? Where do I go if I need an aspirin? ¿A dónde voy si necesito un aspirin? The pharmacy. The pharmacy. Hospital. Hospital, yeah. Pero también pueden decir así la farmacia, miren. Drugstore. Yeah, drugstore. Oh. Y literalmente esto significa tienda de drogas. Drugstore. Y eso es la farmacia, porque la farmacia esto es lo que es. Ok. Let's go now with the next one. Gasoline. Where do you go when you need to get gas? Where do you go? Station. Gas station. Gas station, excellent. And if I want to buy a dictionary?
Library store. Library. Library. You sure? If I want to buy, si quiero comprarlo, voy a un library. Store. O voy a un bookstore. Yes, it's bookstore. Bookstore, like this. Bookstore. Because library is what? What is the meaning of library? Biblioteca. Exactly. Ahí lo puedo ir a prestar, pero no a comprarlo. Let's go with the next one. This one. If you want to get a sweater, where do you buy a sweater? En el mercado, teacher, en la ropa. Shopping center. Right, the thrift shop. Shopping. Department store. On the store, department store. Yeah, you can get it at a department store. You can get it at a clothes store. Yes, very good. Let's go with the next one. Stamps. Where do you get stamps? In the library. In the library? Yeah, you can get stamps at the library. Where do you get grains and bread? Supermarket. Supermarket, yes. Or at store, right? O una tiendita. O ahí con la niña Mari que pasa vendiendo el pan en la tarde, right? Let's go. Well, I don't know why I have this one too. A hammer. Hammer. Where do I, where can I get a hammer? Aha, this one is difficult. La ferretería. How do you say ferretería in English? Hardware store. Excellent, Catherine. Very good. That is difficult. It is difficult to remember. It's hardware store. Store. Do you know why hardware I remember store. Why I remember that is because when I was studying en las clases de computación decían el software y el hardware. El software es lo que está dentro de la computadora y el hardware es ¿qué? La computadora, right, el mouse, todas estas cosas, el hardware, hardware. So, entonces, ahí me acuerdo yo de eso, que hardware store es una ferretería, ¿ok? So, do you know how to write it? ¿Sí saben cómo se escribe? Or not? Catherine, do you know how to write it? Yes. Compártanos en el chat, vamos a ver. Pónganle atención a la teacher Catherine ahorita, please. Hardware store. Yes, así, con la segunda. Hardware store. A Claudia le faltó ahí la R, ¿verdad? Hardware store. Yes, hardware store. Catherine me lo mandó a mi privado, creo, así que no lo vieron los demás. Esperen un ratito, se lo voy a copiar y se lo voy a pegar así como lo mandó Catherine para todos. Like that. Hardware store. Hardware store. That is where you can get that. Okay? So let's go ahead and continue. So now we're going to talk about places here. So what do you think this is? Do you know what this is called? The mall? The mall, or you can also call it department stores, right? Department stores. Do you know what this one is called? Restaurant. Restaurant. Ah, that's what I wanted to hear. The writing is restaurant, but the pronunciation is food different. Card. The pronunciation is, wait a minute, restaurant. It is not restaurant. You don't pronounce the au. Restaurant. Restaurant. Let's go to the restaurant. Okay. Let's go with this one. Well, of course, it's the supermarket because it says supermarket. And this one, what is this one? I told you. Drugstore. Drugstore. Pharmacy. Okay. This pharmacy. One, what is this one? Bank. This one? Post office. This one? Post office. Library. It can be a library. Library. Or a, yeah.
Or a bookstore. It can be either one. And this one? Gas station. Gas station. Okay, very good. So now let's talk about compound nouns. Okay, so a noun. What is a noun? Can you tell me what is a noun, please? Tell me. Delmi, can you tell me what is a noun? A person, a place, I think. A thing. A person, a place, or a thing. Everything that has a noun. For example, teacher is a noun. Table is a noun. Usulután is a noun. San Salvador is a noun. Apopa is a noun. So all of that are nouns. And what is a compound noun? Would you join two words together to talk about a place, a person, or a thing. For example, the ones that you were listening before. So this one is the bookstore, bookstore. So it's two words, para hablar de qué? De un place. Then we have, for example, here, gas station. Gas station are two words to talk about what? One. ¿Qué es un gas station? ¿Es una cosa? ¿Es una persona? What is a gas station? A place. El otro ejemplo que yo les decía, toothbrush. ¿Qué sería eso? Person, thing, or a place? Thing. Ok. Entonces, aquí tenemos unos comunes, miren, estos. Toothbrush, cowboy, honeymoon. So, tooth, right? And brush. So, ¿qué es junto? Es un toothbrush. Then we have a cow. Obviously, es una vaca. We have a boy. ¿Cómo se le dirá a un vaquero? Es un niño que anda con vacas. Entonces, se le dice cowboy. 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 Honey. Miel. Luna. Moon. Honeymoon. ¿Qué sería la? Luna de? Luna de miel. De miel. Exactly. Very good. So we have two words that have different meanings. Separadas tienen significados diferentes. Pero cuando se unen, me dan una nueva palabra. Yes? It's super easy, right? The compound nouns are super, super easy. Por ejemplo, acá dice compound nouns. A compound noun is a single noun made up of two or more words. For example, pueden ir separados por una por espacios, ¿ok? Como, bueno, en estos van unidos, miren, estos van unidos. Pero pueden ir separados, pueden ir unidos completamente, como estos, o pueden ir separados por hyphens, o sea, por rayitas. So, la primera que tenemos es ice cream. Do you know what is ice? ¿Saben el significado de ice? Helado. Ice, pero solo hielo. Crema. Junto. ¿Qué sería junto? Literal, crema de helado. Sorbete. Sorbete, exactly. Swimming, what is swimming? Nadar. ¿Y pool? Piscina. Entonces sería una piscina de para nadar. Natación. Bus. Natación. ¿Qué es bus? Autobús. Autobús. ¿Qué es stop? Parada. Alto. Parar. Alto. Alto. Entonces, ¿qué será bus stop? Un bus alto. Una parada de bus. Un alto que hace el bus. Ay, me encantó esa respuesta. Es la primera vez que me la dan. La voy a guardar en mi memoria para atesorarla. Ok, me dijeron un bus alto, me acaban de decir, right? Miren, guys, nunca confíen en los traductores. Nunca, jamás, never, never in your life. Me pasó con un estudiante. No voy a decir su nombre, ni su curso, ni nada. Pero una vez había una imagen con globos, right? Y tenían que decirme qué había en la imagen. O sea, que un niño estaba bajo los globos. Entonces tenían que decir como the boy is like under the balloons. Porque balloons son globos.
pero esta persona literalmente se fue a buscar en Google Traductor vejigas en lugar de globo, ¿verdad? Entonces me dijo que el niño estaba abajo de las vejigas, pero literalmente vejigas escrito como bladders, ¿y saben qué es un bladder? Es la vejiga que tiene usted dentro de su cuerpo, el órgano. Sí, y el poco de vejigas arriba y el niño abajo. I don't know, guys. Nunca confíen en Google Traductor, jamás, porque lo va a hacer quedar muy, muy mal. Bueno, voy a notar esto, ¿qué fue lo que dijeron hoy? ¿Qué? Un bus alto. Me encanta cuando dicen esas cosas. Yo era, ustedes me hubieran visto en clases a mí, oh my God, era un desastre. Ok, let's go. Living room. Living es como viviendo en room. ¿Qué es room? Cuarto. ¿Son un cuarto para estar, un cuarto para pasar? ¿Qué sería eso? La sala sería. Exactly. La sala de estar. Class. What is class? Class. ¿Y mate? ¿Saben qué es mate? Compañero. El lugar. Compañero. Compañero. ¿Son compañero de? Compañero. De clase. Okay. Greenhouse. What do you think is green? Verde. Verde. ¿Y house? ¿Qué es house? Casa. Casa. ¿Qué será un greenhouse? Mi casa está verde. Pintada de verde. ¿Una casa pintada de verde? Verde. Okay. Ay, hoy sí va a ser un día divertido. Ok, so una greenhouse es una casa donde venden todo lo verde, plantas verdes. Por lo tanto, sería como un invernadero. Vivero. Invernadero o vivero. Yes, very good. So no hay que ser tan literales, ¿verdad? Ok, un bus alto, una casa verde. Yeah, pero vamos a seguir haciéndolo porque ya me gustó. ¿Qué es grass? Do you know what is grass, guys? Ya no le voy a decir nada, teacher, porque me va a dar pena, right? What is pasto. Grass? Pasto, okay. ¿Y qué es hopper? Grama. Do you know what is hopper? Comprador. Chopper es comprador, chopper. Pero hopper, oh my God. Como que tenemos un poquito de ruido de fondo, ¿verdad, guys? Oh my God. Okay, what is hopper? ¿No saben? Es como para césped. Saltar, para saltar. Gracias eso. Pero si tenemos algo que salta y el monte, ¿qué será eso? Un saltamonte. Exactly. Very good. So así van más y más y más. Vamos a ver solo uno más de aquí. De estos rojos no hemos visto ninguno. Mother-in-law. Estos son todos, estos son bien importantes. Yo no sé si se los había mencionado ya. Like the family members, para aprenderse la familia de su esposo es bien fácil. Solo agregamos mother-in-law y esas son palabras compuestas. Miren, vamos a hacer un ejemplo aquí. So, ¿cómo se le dice, cómo le llama usted a su mamá en inglés? Mother. Y cuando usted se casa con su esposo, se casa por la ley, ¿verdad? Entonces, ahí pasa a ser de ley. Suegra. Su suegra es su mother-in-law. ¿Cómo se dirá suegro entonces? Father-in-law. Lo, así se dice eso. Lo. ¿Cómo se dirá cuñado entonces? Brother-in-law. Yeah. Super easy. Brother-in-law. ¿Cómo se dirá cuñada? Sister-in-law. Lo. Y todos estos son compound words. Que miren, en español nos tenemos que aprender suegra, suegro, cuñado, cuñada, right? But in English it's easy. Just agregan qué familia es de su pareja, ya sea de su esposo o su esposa, este, y le agregan las dos palabras in lo para hacer que son de en ley. O sea, es mi mamá en ley, mi papá en ley, mi hermano en ley, mi hermana en ley. Yes? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, yes, teacher. Thank yes, teacher. You. Oh, yes, my God. Thank you very much. So, now, right now, I'm going to send you to the breakout rooms. Y quiero que piensen en 5
5 compound words que no sean de las que les he explicado. Piensen, vean, investiguen. Tienen internet, no me van a decir, no sé cómo hacer. Si bien traducen otras cosas para la clase, como no van a agarrar ahorita para traducir esto. Ok, vamos a ir y quiero que me traigan 5 compound words. Ok, so les voy a dar 5 minutes. Yeah, 5 minutes. Ok, let's go. We're gonna work together here. I want to see everyone working. Everyone. Let me see. Do I like this one? Yeah, en grupo tenemos que armar esas palabras. 5, yet. Ya las tienes que tener. No, 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 en grupos. Para eso los mando en grupos, para que todos vayan ahí juntitos y juntitas. Let me see, let me see. Solo estoy viendo si están bien. Yeah, I think they are good. Let's go. Ahí le llevo la invitación para unirse, por favor. Sí, ahora ¿cuál escribimos? Both friends. Bad temperament. Vaya. Entonces llevamos bedroom. Es correcto. Vanilla spoon también. El sorbetito. Vanilla, el sabor. Y spoon de. Dormitorio, ya sabe que es para descansar. Uh-huh. A ver, tenemos. ¿Y comedor? El comedor se dice. Dining room. Living room, que no es. Sí, tienen que ser dos que vayan compuestos. Por ejemplo, yo ahorita acabo de encontrar uno que dice breakfast, que es desayuno. Entonces tienen que ser otro que dice washing machine. Entonces tienen que ser los dos compuestos, así lo tienen que buscar usted. Pero ponga compound nouns. Y ahí le va a dar los ejemplos. Busque usted dos y yo voy a buscar dos. Ese tres.
pero solo tenemos que hacer las palabras o también tenemos que hacer como lo que significa. Ah. Just that. Yo tengo 4. Alex. La casa no está brutal. Ajá. ¿Y este silencio? No me quieren decir we finish porque, ajá, ¿verdad? No pueden decir we finish. Ok. Oh my God, what happened? Era una cosa bien común el día de hoy, entrar a los breakout rooms y que todos estuvieran. Y como ahora ya no me pueden decir que terminaron, no me dicen nada. Les pregunto y se quedan. Ya como no me pueden decir, we finished, teacher, solo se quedan. Estábamos pensando. Oh, you were thinking. Okay, okay. So it's time to show what you were thinking. Vamos a ver los grupos. Aquí los tengo. Group number one. Claudia, Diana, Fátima y Mónica. Díganme sus ejemplos. Yo estoy ahí, ¿verdad? Yeah, pero quiero que todas. Okay. Grandmother. Grandmother, Diana. Bad temperament. Bad temperament, yeah. Huge pepper. Oh, nay pepper. Newspaper. Newspaper, okay. Newspaper. Mónica. Police station. Girlfriend, yes, thank you very much. Vamos con el siguiente grupo. Andrea, Delmi, Ricardo, Ricardo en Yancy. Okay. We have pancakes. Pancakes, okay. Belly bottom. Starfish. Step brother. Fátima, usted estaba ahí en ese grupo. ¿Cuál es Fátima? Oh, ¿quién dijo step brother? No, ¿verdad? No. Yo. Delmi. No, ay, que tiene, vaya, no tengan encendido el micrófono si no están hablando, porque me equivoco. ¿Quién habla? Ok. Very good. Another one. ¿Solo esos tienen? No. Housewife, watermelon, ladybug, butterfly, housewife. No me dejen a los demás sin palabra. Okay, let's go now with Ana Esmeralda, Ana Rebeca, Claudia Elizabeth, and Catherine Tatiana. Tenemos face mask, dining room, bathroom. Hairspray. Hairspray, okay. Cell phone, newspaper, mm-hmm. Yeah, very good. Let's go with next group. Oh, Josué and Julissa, they were alone. Okay, Josué and Julissa. Okay. Breakfast, washing machine, dishwasher. Okay, Josué. Josué, tenemos un father y more. ¿Puedes repetir lo que te cortó el internet?
Stepfather, stepfather and stepfather, stepfather in Moonlight. Okay, very good. Thank you very much. Vamos con Iris, Joanna, and Mayra. Grandfather. Grandmother. Sunflower. Okay, and the other ones, what happened? Just Iris is speaking. Coffee shop. No bond. Check in, check out. Okay, what else? Mayra? It's wind sweet. What is it? It's wind sweet. No sé si se dice. Swimsuit. Swimsuit. Don't worry, that's okay. Swimsuit, very good. Excellent. So let's go with another one. Qué divertidas mis clases. Vamos con el último grupo. Elsie, Fátima, Manuel en Mylin. Dog. What? ¿Cómo dijo Fátima? Hot dog. Hot dog. Es que solo le oí dog y me quedé, what? Hot dog, ok. Grow up. Housekeeper. Bueno, pero grow up es un verbo. Grow up es un, y check in y check out. Por eso cuando me lo dijeron me quedé como, ¿qué? Esos son verbos. Y ese tipo de verbos se les llama... Phrasal verbs. No, son phrasal verbs. Frases que son verbos. Yeah. El mío fue housekeeper. Housekeeper, ok. What else? Skydiving, miren, six pack, las palabras que me buscan, ¿verdad? ¿De dónde conocen esa palabra? Ajá. What else? Hold up, but that is another phrasal verb. Eggplant. You know what is an eggplant? Yeah, I know. What is an eggplant? And that is the question for me. Yeah, what is an eggplant? It's a vegetable. Vegetable, yes. It's a purple vegetable. Purple vegetable that is long, right? Yes. Okay. The eggplant in Spanish, I don't know what it... Berenjena. Yeah, that is the... I don't remember what is the name. Okay, guys, very good. Okay. We have the last one. I think that was the last group. Elsie, Fátima, Manuel, and Mylin. But only Mylin and Fátima were speaking. Manuel, what about your example, Manuel? Teacher, fíjese que a mí se me salió todo y me costó volver a conectarme. Pero dígame un ejemplo. Y me conecté cuando ya solo unos minutos. ¿Pero de qué? Es que eso es lo que no entiendo, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de palabras que juntas mencionan una palabra. For example, toothbrush, living room, dining room, bathroom, bedroom. ¿No? Dos palabras que juntas. House, bank. Bank, no, porque eso solo son una palabra. Tiene que ser dos palabras que signifiquen una cosa. Nope. Ok, it's okay, Manuel, no se preocupe. No le voy a hacer que... Ok, take it easy, don't worry. Ok, so, estas son palabras que necesitan ustedes para hablar. Y esto es lo mismo en español. A veces en español tenemos dos palabras para que signifiquen una sola. For example, toothbrush, es lo mismo en español, cepillo de dientes, right? Porque pueden haber cepillos de pelo, cepillo de lavarropa, like a variety of brushes. So when you say toothbrush, you're talking about the brush you use to brush your teeth. Excellent, very good there. I'm just gonna teach you this before we go. This, prepositions of place. Study this for next class because we're going to be practicing this, and this. So how to give directions using the prepositions of place.
So, por favor, estudien las preposiciones del lugar para la siguiente clase. ¿Ok? ¿Yes? Well, that is there. Okay. Vamos yes, a... teacher. Yes, teacher. Okay. I have a low battery, by teacher. What is it? ¿Qué dijo? I have a low battery, teacher. Ok, solo vamos a ver. Sí, sí. Don't worry. Ya solo voy a pasar la última asistencia y nos vamos. Ok, okay, let's go. Attendance. Recuerden, cámaras encendidas, nombres completos. Okay. Alicia Marlene García Asensio. ¿No? Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here. Ana Rebeca Ruiz Chávez. Here. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Here, teacher. Claudia Janet Ramírez Fernández. I'm here, teacher. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here. Diana Guadalupe Trigueros de León. I'm here. Dilia Yacira Carranza Arias. Elsie Cristina Coreas. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here, miss. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Iris Wendy Rivera de Abrego. I'm here. Joana Araceli Hernández Medina. I'm here. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Manuel Alonso Flores Merino. I'm here. Maylin Lili Moreira Acevedo. I'm here. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. Mercy. Yo vi que se conectó, pero se desconectó rápido, creo. Ok. Mónica Judith Patricia Capa. I'm here. Ricardo José Naranjo Alegría. I'm here, teacher. And Yancy Beth Mejía Maravilla. I'm here. Ok, excellent. Guys, for tomorrow, ¿qué van a aprender para mañana? What are you going to practice for tomorrow? Prepositions. Hay diferentes tipos de preposiciones. ¿De qué vamos a hablar? Directions, pero prepositions of place, porque hay prepositions de lugar, hay preposiciones de hora. So we are going to be practicing prepositions of place. Antes de que nos vayamos, una última foto. So let's go. One, two, and three. Excellent. Very good. So I will see you tomorrow, guys. Okay. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Bye. 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 Bye.